Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra nueva video receta. Hoy vamos a hacer bizcocho tres leches. Para ello vamos a necesitar 200 ml de leche entera o semidesnatada, 5 huevos tamaño L, 200 gramos de azúcar normal, 400 gramos de harina de trigo, una cucharada y media o 10 gramos de levadura química y una cucharada o 10 ml de extracto de vainilla. Lo primero que vamos a hacer es separar las claras de las yemas. Ahora vamos a montar las claras. Vamos a ir añadiendo el azúcar en forma de lluvia. Cuando estén montadas las claras, añadimos las yemas una a una con el extracto de vainilla. Ahora añadimos la leche y batimos 30 segundos. Vamos a mezclar la levadura con la harina y vamos a ir incorporándola en un par de veces tamizándola. Vamos mezclando con una lengua o paleta con movimientos envolventes hasta que quede una mezcla homogénea. Ahora ya podemos añadirla al molde. Yo voy a usar este desmoldable de silicona que mide 23 centímetros. Y lo llevamos al horno precalentado a 180 grados, calor arriba y abajo sin ventilador, unos 50 o 60 minutos. El mío estuvo 50 minutos. La bandeja en medio del horno. Cuando esté, lo dejamos en una rejilla 10 minutos antes de desmoldarlo. Para la salsa tres leches vamos a necesitar 200 ml de leche evaporada, 200 ml de leche condensada, 200 ml de nata para montar con un 35% de materia grasa y 10 ml de extracto de vainilla. Hacer la salsa tres leches es muy fácil. Añadimos a un bol las tres leches, leche condensada, leche evaporada, la nata y el extracto de vainilla. Batimos con un tenedor o unas varillas y listo. Ahora voy a desmoldarlo. Le quito la pancita que le ha salido. Aún está un poco caliente, pero para añadirle la salsa tres leches lo prefiero así. Creo que de esta manera absorbe mejor la salsa, pero si lo prefieren, pueden añadirla cuando el bizcocho esté frío. En el molde le voy a poner papel film para que no se salga la salsa. Para que la salsa absorba mucho mejor, también voy a pinchar el bizcocho con una brocheta o cuchillo. Añado la mitad de la salsa y espero unos minutos que absorba y añado el resto. Lo tapo con papel film y lo dejo en el frío un mínimo de 4 horas o toda la noche como hice yo. Este es el resultado.
un bizcocho delicioso. Espero les guste y se animen a hacerlo.